Good morning. A press conference. I haven't thrown a long time. It's 5:55 in the morning on Friday, November 10th. Una conferencia de prensa hoy a las 5:51 de la mañana. En el verano de junio de 2012, yo tuve un viaje con Evelyn Feliciano y con Eisenhower's son, Edwin Cruz, DUI's president to Puerto Rico. We stood at Rio Grande, the Western Rio Mall. Un viaje que yo cogí a Puerto Rico en la primera semana de junio, en el 2012. El pulpote más grande de la isla de Puerto Rico para los 6 caballos, para el pulpote, estaba activo esa semana. Yo saqué los 6 caballos. El próximo día fui y le enseñé a Edwin, el hijo del presidente Eisenhower, la taquilla. Eran 6 caballos. Cuando fui a cambiar el ticket, el próximo día, nada más tenía un ticket for 5 horses. It was a 6-horse jackpot. It was the highest jackpot. It was a $10 million jackpot in Puerto Rico. When I went the next day, I had a ticket for 5 horses and not 6 horses. So I went and I only got like $18 for my ticket. So today I want to put a power attorney, un patria de potestad a Roberto Maldonado Agosto y a Ivette Soto Maldonado para que hagan una querella en Canóvana para mi tiquilla y a la familia Camacho y Héctor Macho Camacho, que Evelyn le dio el ticket mío de $10 millones, que cuando él se murió en el 2012 dice en todo el internet que él estaba valorando su estate, que él tenía $10 millones en el banco. Hoy, una querella a Héctor Macho Camacho y a su familia para mí $10 millones para atrás. Thank you.